Señores, sábado tu cita a las 10 de la mañana en Bexaida Cáceres Show. Gracias a todos por estar en sintonía. Aquellas personas que ya desde muy temprano estaban escribiéndome que a qué hora era el programa, que a quién iba a entrevistar, que estaban pendientes de ver el programa. Pues gracias por estar allí. Recuerda YouTube Neutral FM por allí. Le doy la bienvenida a todos a este programa. Hoy, una entrevista bastante importante, señores, sobre todo para ti que estás laborando actualmente y para ti que estás en, en búsqueda de empleo. Esta entrevista, de verdad, es muy importante. Es más, grábala, grábala porque van a salir eh, bastante información que necesitas saber. Vamos a compartir con Luis Ángela Solórzano pero no les voy a dar muchos detalles ahora porque estamos presentando. Vamos el corte y en breve volvemos con Bexay de Show. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral, Neutral FM. FM excited que hacer el show recuerda el instagram arroba bc show piso oficial el instagram de neutral fm donde nos puedes ver en este momento que estamos totalmente en vivo tengo que mandar unos saludos antes de que eh, se me pase saludos a clarisol que está allí en sintonía muchas gracias por el apoyo saludos también para daniela que está en sintonía candy que está desde chile viendo este programa muchas gracias para ti también saludos para la Doña y para Joel, que están pendientes de la programación de Neutral FM y tu programa Vexaida Cáceres Show, que les recuerdo que llega a ustedes todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, es la invitación, de 10 a 11 de la mañana, Vexaida Cáceres Show. Y tenemos, como ya lo había dicho en la presentación, una invitada bastante especial que conozco. Bueno, yo tengo 6 años en este país, 6 los cumplí, el 23 de febrero, eh, mi amigo operador, tienes que, que poncharnos a ambas porque eh, tengo a Luis Ángela Solórzano conmigo y yo conozco a Luis Ángela creo que los seis años que tengo aquí, no, no estoy muy segura. Sí, sí, yo creo que sí. Entonces es primera vez, señores, que nos estamos viendo las caras frente a frente, o sea, seis años para conocer a Luis Ángela en persona. Bienvenida, Luis Ángela. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Bastante. He visto tu trabajo en todo este tiempo. Eres una chica eh, que me parece bastante seria, trabajadora. Y tenía, bueno, y ahora que tengo la oportunidad de hacer este programa de radio, pues dije, ¿y por qué no? ¿Por qué si Luis, Luis Ángela es tan buena en lo que hace y tiene que ver con recursos humanos? Y aquí todo el mundo. O fue empleado alguna vez, o está eh, en un empleo. Entonces, podemos hablar de algo bastante interesante. Sí. Luis Ángela, compatriota venezolana, ¿de qué parte eres de Venezuela? De Valle de la Pascua, Estado Guárico. Oye, pero lejos, Guariqueña, guariqueña de Guárico. Tú en Guárico, tú llegaste a montar caballo. No, no, un poco así ya, no. era un poquito más de la de la ciudad. Ah, de de, de la sociedad, sí, bien, el cifrineo, del, del cifrineo del, del centro, está bien, no, está bien pues. Yo soy de Guarena entonces creo que nunca llegué a ir a Guárico y si acaso pasé por ahí de largo. Se iba a algún sitio y sí, siempre iba? uno agarraba como esas vías para ir a otras ciudades. Exactamente. Pero bueno, saludos a la gente de Guárico que seguro está viendo este programa. Luis Ángela, ya voy a mencionarle, ella es consultora en recursos humanos, licenciada en relaciones industriales. Eh, vamos a conversar sobre los retos en el ámbito laboral y ustedes pueden hacer sus preguntas al 809-209-2982, repito, 809-209-2982, por allí vía WhatsApp pueden escribir su pregunta y yo con mucho gusto voy a, a transmitírsela a Luis Ángela. Y la primera pregunta, muy importante, es la siguiente, ¿cómo una persona debe prepararse en la búsqueda de empleo? Mira, Abexaida, yo siempre digo que primero tenemos que trazarnos objetivos. ¿Verdad? Tanto personales como profesionales, dónde queremos estar, dónde nos queremos ver, cuál es el puesto que queremos de acuerdo a nuestras capacidades, porque no solamente tenemos que tener un título profesional para poder decir que tenemos un buen puesto, no eh, podemos estar en servicio al cliente y somos muy buenos de acuerdo a nuestras capacidades, pero es importante que nosotros hacemos los objetivos en qué empresa queremos estar. Cuando nosotros eh, estamos estudiando, siempre tenemos el sueño de qué queremos estar estudiar. Como por ejemplo, yo quise estudiar veterinaria y ahora soy consultor de recursos humanos. Entonces, ca cambia, cambia, cambian los, los papeles. Entonces, nosotros soñamos desde pequeños nuestro nivel educativo. Ya luego que estamos por graduarnos, siempre también soñamos en qué empresa queremos estar. Entonces, también tenemos que enfocarnos en eso. Eh, yo quiero trabajar en X empresa, quiero ese puesto de trabajo. Entonces, si no tenemos objetivos, no vamos a encontrar esa oportunidad de trabajo que queremos. Bien, entonces yo inicio con eso, con trazarnos los objetivos. Partiendo de allí, entonces viene la formación. No tenemos que esperar. A graduarnos para capacitarnos. En el proceso de nuestro nivel educativo, sea bachillerato o sea universitario, podemos hacer cursos, podemos hacer talleres relacionados a nuestro perfil, eh, podemos hacer diplomados. Claro, está, allá hay, hay niveles que no podemos eh, avanzar si no tenemos el título profesional. Entonces, eh, partiendo de los objetivos, seguimos con la formación. Entonces, no podemos dejar a un lado. Ah, no, yo voy a hacer el taller o la capacitación cuando ya yo me gradúe. Entonces, cuando tú estás buscando trabajo, van a ver que no tienes conocimiento ni siquiera en Microsoft Office. Entonces, Bien. si tú no tienes ese conocimiento, lo puedes adquirir en el proceso de estudio. Bien, entonces partimos con los objetivos, partimos con, con la formación académica y ya luego entonces empezamos con la búsqueda. Sin embargo, antes de la búsqueda tenemos que hacer una lista de las empresas que queremos, eh, eh, en donde tenemos que trabajar. Y adicionalmente a eso, por supuesto, diseñar nuestro perfil. Eso es lo importante. El diseño del perfil, sea en una plataforma digital o sea... Eh, eh, al nivel de años que es el currículo vitae. Entonces, si no tenemos un currículo vitae que se adapta a las nuevas tendencias, eso también nos puede traer dificultades en la búsqueda laboral. Y no es copiar el currículo de 100 personas más, porque a veces nos pasa que buscamos la ayuda de alguien. Para que nos diseñe el currículo y resulta ser que nuestro currículo se parece al de 100 personas más. Ajá. No sé si te llegó a pasar sí. que tú ibas a un cyber o a un centro de internet, allí hacían los currículos y cuando tú te percatabas, tu currículo se parecía al de otra persona. ¿Me entiendes? Hasta prácticamente la experiencia y no es así. En los objetivos, creo. ¿Sabes que está la sola objetivo y profesional? Y allí, allí vale. Mira, quería tocar ese punto y qué bueno que <laughs> lo tú ¿Por qué? Porque las personas tienen una idea errónea de lo que es el objetivo profesional o el perfil profesional. Bien, que es como nuestro encabezado, que el reclutador, antes de leer la experiencia y leer tus datos personales y tus capacidades, Primero, eh, ve tu perfil, porque eso es lo que lo enamora, lo que lo engancha. Entonces, las personas tienden a hablar a futuro, en búsqueda de mejores oportunidades, eh, eh, pro a tener nuevos conocimientos, trabajar en equipo. No podemos hablar a futuro, porque ya tenemos que tener, a menos que no tengamos experiencia, ¿verdad? Podemos hablar a, a, a futuro, pero si ya tenemos una experiencia, entonces tenemos que hablar de lo que es nuestro perfil, como por ejemplo, consultor de recursos humanos con ocho años de experiencia en el área, con capacidades analíticas y aplicando estrategias en el área de reclutamiento y selección de personal. Y allí entonces vamos hablando un poquito más de lo que es nuestro perfil. Lo que quiero decir con esto es que generalizamos y hablamos de nuestro pasado. Entonces, a pesar de que tenemos una experiencia de años, nos enfocamos a hablar a futuro. Lo que queremos aprender, y claro que sí, todos, todos queremos aprender algo nuevo en el trabajo, pero el enganche está en hablar sobre lo que somos nosotros, que nosotros tenemos como profesionales de acuerdo a lo que está en nuestro currículo. Bien, entonces, aparte del perfil... También hay otros elementos en el currículo a tomar en cuenta. Ya los hobbies no se colocan. ¿Tú te acuerdas de ese no, sí, Mira, ese, ese perfil es empezaba desde la edad. Empezaba desde tipo de sangre, estado civil. Ya el estado civil, lo que es la edad. Hasta, hasta la cédula. Te la... Exacto, el número de cédula, la fecha de nacimiento, el tipo de sangre. Mira. Cuando tú envías un currículo, tú no tienes necesidad de reflejar tu documentación personal, ni siquiera de adjuntarla en el correo si no te la solicitan. Generalmente cuando tú eres preseleccionado, que vas luego a la selección y pasas a la entrevista, te solicitan tu documento de identidad para hacerte tu hoja de vida, para hacerte tu registro y ahí sí. Tú entonces la envías. Pero ya los únicos datos que deben reflejarse en el currículo son la, la dirección completa, el número telefónico y el correo electrónico. Por supuesto, su nombre completo, su perfil. Eh, vamos a hablar también de las habilidades. El trabajo en equipo no es una habilidad. No. <laughs> entonces mucha gente copia otras ideas de currículo, lo que está en internet y ya la, el trabajo en equipo no es una habilidad. Trabajo o presión no es una habilidad. No. Cuando, por, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo, tú eres comunicador social, tú eres creativa, esa es tu habilidad. Así es, entre otras habilidades. Entonces tenemos que enfocarnos en cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras capacidades, nuestras actitudes. Entonces, en base a esa la desarrollamos. Entonces, adicionalmente a eso, nuestra formación. Si somos profesionales con un título universitario, no es necesario colocar la primaria, la secundaria y el bachillerato. Porque se supone que si tú tienes un título universitario, tú pasaste por kinder, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Sabes qué? Eso me ha pasado, por ejemplo, cuando voy a, a las eh, entrevistas de trabajo. cuando me dicen en una entrevista me dan una hoja llénala y de y estudios realizados. Uh -huh. cuando me toca eso, que Bachillerato y yo echando cabeza, ¿cómo es que se llamaba? Donde yo estudiaba bachillerato. Y la, no, lo peor, la fecha, el año en que me gradué, el año en que me gradué de bachiller de TSU, que si sí soy licenciada, uh -huh. todo eso. Ya yo en los últimos empleos, o sea, las, las últimas veces que fui a buscar empleo en un sitio, ya yo viaba todo eso. Yo colocaba te en un publicidad en mercado. Exactamente, sí. A menos que te recuerdes el año, tú lo colocas y no tienes, que, no tienes que colocar el día que saliste de la universidad o el de bachillerato, ni el mes, pero puedes colocar el año. Sin embargo, si tú tienes un técnico y también tienes una licenciatura, tú puedes colocar los dos, porque tienes dos formaciones profesionales. Sí. Si tú no eh, estás eh, graduada con un título universitario, tú puedes colocar que estás en término de carrera o que estás en el año de la carrera X, con el nombre, por supuesto, de la universidad. Porque pasa que eh, estudiante de licenciatura en comunicación social, desde, ajá, pero ¿en qué universidad? ¿O desde qué año? No se coloca. Igualmente, la experiencia laboral. Eh, me colocas, eh, ejemplo. Eh, Martínez y Asociados, no me colocas en qué año estuviste en Martínez Asociados, ni hasta qué año estuviste, y no me colocas tampoco lo que son las funciones. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar en cuenta un currículo cuando no sé en qué año saliste, si duraste siete años, sino que me colocas la fecha de ingreso y a veces no la colocan? Y entienden que eh, deben estar todas las experiencias de trabajo, y no es así. Deben estar. Como máximo tres experiencias, tus últimas tres experiencias de trabajo. A eso iba a preguntarte: si yo tengo 100 experiencias laborales y a la hora de que me piden experiencia, ¿cuántas coloco allí? Mira, todo va a depender de un perfil. El perfil calificado es aquel perfil que tiene muchísimos años de experiencia y de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a las exigencias de la empresa o de tu misma carrera, entonces tú puedes armar un currículo de dos páginas, tres páginas, yo he visto currículos hasta de ocho páginas. Por lo menos los eh, los entrenadores o los que son licenciados en deporte tienen una amplia experiencia porque vienen trabajando desde las olimpiadas uh -huh. y para federaciones deportivas. Entonces, yo me me, me he encontrado con currículos de diez páginas. Y no, no los puedo subestimar. No, claro. ¿me entiendes? Pero si tú me hablas a mí que eh, tienes una licenciatura en administración, tú puedes colocar tus últimas tres experiencias, no tienes que colocar las diez experiencias, ¿me entiendes? Porque las últimas tres son las relevantes. Entonces, eh, es importante eso, no cargar el currículo de 20 experiencias cuando ahorita mismo la tendencia es un currículo de una sola página. Así, así mismo, que hace ya... Un buen tiempo que el currículum es de una página. Sí, tiene ya un... se ha quedado por unos... más de cinco años. Más o menos, sí, no sé, más o menos. Sí. Porque en Venezuela recuerdo que cuando iba a buscar empleo, yo tenía dos páginas. Sí, exactamente. Dos páginas. Entonces, otra cosa no es... Las referencias. Ah, las referencias. Qué bueno que tú ahí me vas me va, me va indicando, entonces. Las referencias personales. Hay personas que te dicen, no, que no son importantes. Sí, son importantes. Eh, las, no tienen que ser personales como tal, sino laborales por donde tú has pasado. ¿Me entiendes? Colocar el nombre de la persona, el teléfono de la persona, si puedes colocar dónde esa persona trabaja y su cargo, también es importante porque nos damos cuenta de que tú tienes la preparación, estás trabajando de acuerdo a lo exigido para ser reclutado. Entonces, otra cosita importante, porque ya hablamos de los datos que van en el currículo, el diseño de currículo. Allí, pero, 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 a uh, mi amigo operador, porque esto estaba bastante bueno, ¿verdad? Vamos a la pausa y, con, y conversaremos sobre el diseño del currículo. Perfecto. Perfecto. <laughs> Me a hacer el show, vamos a pausa, en breve volvemos. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Continuamos en Mexida Cáceres Show, gracias. Oye, pero estos mensajes. Eh, por aquí, nuestra amiga Felicita, que está en sintonía a través de la www.neutralfm.net. Muchas gracias por estar pendiente de la programación, que le gusta bastante la entrevista, que Qué está bueno. bastante entretenida. Ahí está Qué Clarisol bueno. también diciendo que la entrevista está muy buena, muy interesante. Ahora viene lo bueno. Ahora, ay señores, ahora. Vamos a conversar sobre el diseño del currículo, señores. Diseño, miren, que yo trabajo con diseño gráfico, me han pedido currículum, y he, y he visto en muchos años de, de mi vida currículum. ¿Qué vamos a suponer, Luis Ángela? A mí me gusta el rock, yo soy rockera, Mira, me gusta tú, el rock. Tú me ves a mí así. Ajá, y a ti también. Me encanta. Excelente. <laughs> no, es más, voy a hacer el programa con Luis Ángela. A mí me gusta el rock, entonces voy a diseñar mi currículum y le voy a poner un Marilyn Mason, un lado negro con rojo y, y yo voy a aplicar a trabajar en una agencia publicitaria, pues eso es lo que yo quiero. Voy a ir a una agencia publicitaria y como yo soy súper creativa y soy rockera, entonces yo voy a poner ese currículum es más, hasta guitarras eléctrica por un lado. Cuéntame eso, Luis Ángel. Sí, mira. El diseño del currículo y los colores van de acuerdo a tu perfil. Es como tú dices: a mí me gusta el ROT, eh, tengo algunas personalidades que me llaman la atención, la coloqué en mi currículo, como tú acabas de decir, y sí, tú puedes diseñarlo de esa forma. Sin embargo, si es una administradora, por supuesto, no va a diseñar un currículo como el que tú acabas de mencionar. Tiene que utilizar colores neutros y por supuesto un diseño muy minimalista. Ese es el diseño que se está trabajando desde hace muchísimos años. Incluso hay plataformas ahora mismo para que una persona pueda diseñar. O sea, la plataforma te da el diseño tal cual para que tú modifiques los datos de acuerdo a los currículos que están en tendencia. Solo llenar información. Solo llenar información. Claro está, cuando tú no conoces de plataforma, empiezas desde cero. Yo he visto currículos en PowerPoint, he visto currículos en Excel. Ay, Dios mío. Yo, Luis Ángel, lo he visto. Wow. Y eh, he visto, por supuesto, currículos en Word. O sea, tú sabes que... El currículo siempre fue en Word. En Word. Y sí. tú lo enviabas en Word. Sin embargo, de un tiempo, de unos años, para decirlo así, para acá, ya el currículo no se manda en Word. Se manda en PDF. ¿Por qué? Porque en Word puede haber alteraciones o modificaciones que tú no has hecho. Entonces tú le estás dando la facilidad a una persona que tiene tu currículo para que lo utilice y puedo utilizar tus datos personales, porque sí, hay personas que insurpan la identidad de otra persona con los currículos. Y sabes muy interesante esto, y, y yo lo pensé hace unos años que nosotros hacíamos el currículum Word, lo enviábamos a sí, mismo, a sí mismo, y ahora, o sea, ahora, después, en esta época, por así Exacto. decirlo. Es que captamos como que, wow, pudieron haber hecho con nosotros sí. lo que quisieran sí. con nuestra identidad. Porque en esa época hasta en la cédula colocábamos, entonces allí podías hacer lo que tú quisieras con el currículum. Es la importancia de tener el conocimiento y aplicarlo, porque tú dices, wow, sí, yo también lo llegué a enviar. Con toda mi información, mi dirección de la casa, mi fecha de nacimiento, uh -huh. mi edad, mis datos, números telefónicos. Aunque estamos claro que en PDF las personas pueden copiar igual la información. Sin embargo, una cosa es copiar y diseñar un currículo nuevo y otra es que pueden tomar tus informaciones del mismo Word y guardarlo. Exacto. Entonces, claro, hay personas que quizás no saben cómo hacer o cómo convertir el currículo, pero el mismo Word te permite en la opción de guardar como seleccionar PDF. Así mismo, guardar en PDF. Exactamente. Entonces, los currículos ya se mandan en PDF. No se mandan en imagen. Porque también en muchas personas lo que hacen es tomarle capture desde el teléfono y te lo mandan. No se mandan en imagen. O sea, es importante yo, yo tengo tener en cuenta culpa eso. en eso este ¿sí? yo una vez pero fue yo como que estaba en, en, en un autobús así yo sé que me pidieron el currículo y yo agarré y mandé una foto pero era porque sabes qué? hay veces que tú guardas el PDF en el teléfono y tú ves en la foto Exacto. y tú crees que es el PDF y mandas en la foto eso me pasó eso sí me pasó en varias oportunidades pero no era que a la hora de buscar empleo mando una foto, pues, pues obviamente que no. Pero ya de ahora en adelante vas a, a, a verificar para que eso no te pase. <laughs> claro que entonces sí hay personas que eh, trabajan currículos como que son diseñadores gráficos y sí el diseñador gráfico tiene un currículo y aparte de eso tiene un portafolio, Exacto. ¿me ¿entiendes? De lo que él ofrece como servicio que tú tienes conocimiento de eso. Entonces no podemos aplicar a diseñar un currículo. ¿Dónde soñaba gráfico? cuando somos eh, licenciados en administración, en contabilidad? O sea, no podemos estar inventando doctores. Exactamente. Claro, el currículo del médico uh -huh. es muy parecido a un informe médico. Wow. Ellos son más que minimalistas, son muy sencillos. Y por supuesto, el currículo de un médico no tiene una sola página. No, no debería. Entonces, cuando te hablaba hace ratito del perfil calificado, todos los perfiles son calificados, sin embargo, van de acuerdo a la profesión, ¿me entiendes? Porque hay carreras que tenemos que verificar que su experiencia viene, ¿me entiendes? Con... Eh, habilidades con conocimientos que ha pasado o que tiene una trayectoria súper larga en el área de salud. Entonces, vamos a tomar en cuenta de acuerdo a nuestro perfil. Ahorita mismo tenemos tantas herramientas en internet. Mira, en YouTube en el mismo Google, en Instagram, en TikTok. Tenemos demasiadas herramientas para asesorarnos, para capacitarnos, para formarnos y para saber cómo debe ser nuestro currículo, cómo debemos prepararnos, cómo debemos formarnos antes de enviar un currículo a una empresa. Una pregunta que sí me hago bastante curiosa. Cuando alguien solicita un empleo y te manda a ti el currículum, en las referencias, ¿ustedes sí llaman a las personas en las referencias? Sí. Sí, eh, empresa Juanita de Tal, este es el número, vamos a llamar a la empresa Juanita. Sí. A ver si es verdad. Y sí, nosotros, bueno. Como sabes, somos una empresa que ofrece servicios de reclutamiento y selección de personal de manera externa y sí, eh, en base a las exigencias de los clientes y también aplicando nuestras buenas prácticas, tenemos que llamar a las referencias y a veces nos pasa de que nos dicen que no conocen a la persona o que sencillamente esa persona no ha pasado por la empresa. Wow. Entonces Mira, en ese caso, no cuando te dicen, no, Betsaida nunca trabajó en Neutral FM. Mira, nosotros realizamos una serie de pasos Ajá. y filtramos, y también trabajamos bajo los requerimientos y las exigencias de nuestro cliente, porque nosotros, nosotros no somos eh, bolsa de empleo. O sea, Betsaida me solicita a mí un perfil y yo se lo recluto. Entonces, tú me tienes que indicar a mí cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos que tú quieres para ese puesto, los requisitos del perfil y por supuesto me das las indicaciones de que deseas verificar las referencias. Aparte que nosotros lo hacemos, también tenemos que cumplir con lo que nos pide el cliente. Entonces, si yo hago una preselección de perfiles y te... Pongo en la mesa eh, los perfiles y de acuerdo al informe que te hago de cómo fue la preselección que te tengo que indicar, mira, esta persona se llamaron las referencias y resulta ser que nadie lo conoce. Entonces, ya depende de la empresa, no de nosotros, eh, la selección o si pasa a la segunda fase, que será la entrevista formal. ¿Y hay posibilidades de que esa persona pase a una segunda fase? De acuerdo a, a esa exigencia, si la persona no ha pasado y está dando una información falsa, no puede pasar los filtros, porque Bien. debemos ser honestos. Uh -huh. Y las mentiras en el proceso de reclutamiento muchas veces no eh, son aceptadas. Bien, y es muy importante porque así como ambiente el currículum, uh -huh. pues a la hora de que... Esté en el empleo que podrá hacer en ese empleo. Exactamente. Porque no, no se sabe la honestidad de esa persona. Exactamente. Entonces, eh, estábamos hablando del diseño y ahora. Y ahora es bien. importante ¡Ay Dios! <laughs> Vuelvo y repito: repito. Amigo operador, repito. Yo que trabajo con diseño gráfico, aparte del diseño del currículum, me piden, o bueno, me piden el currículo, pero me envían la foto que quieren en el currículum. Señores, me ha tocado, o sea, no es que es mentira, no. A mí, Betsaida, me ha tocado que me mandan una foto para el currículo así, un selfie, señor. Sí. Te la di casi que el cuerpo entero. Y yo cuando veo eso, yo, Dios mío, es que no la contrato. O sea, yo estoy haciendo el currículo de esa persona y me envía esa foto y digo, no te contrato, no, no. O sea, hay veces que yo tengo que hacer un currículo que me obligan a hacerlo cuando yo digo que así no es. Entonces ya yo digo, bueno, tú me estás pagando, pues, pierde tu dinero porque ya yo te estoy diciendo que así no es. Yo te estoy diciendo que esa foto no va. O sea, yo como empleador no te contrato. Y con todo y eso tú quieres así, entonces perfecto, págame. Y ya, pierdes tu dinero y no te van a dar el empleo. Así mismo es. Así como vamos a poner un ejemplo. Hay requisitos para las fotos de las visas. Exacto. Y de los pasaportes. Sí mismo. Asimismo, hay requisitos para las fotografías del currículo. Entonces, si cumplimos con los requisitos de una visa o de un pasaporte o de X carnet, ¿por qué no cumplimos con los requisitos para un currículum? Entonces, eh, claro, la foto de este tipo de documentos personales es un poco más seria. Sin embargo, tiene algunas especificaciones y condiciones. Entonces... Como tú decías, una selfie en un parque, en una playa, en X lado, yo entiendo que esa fotografía debe eliminarse. Bien, entonces yo siempre le, le muestro eh, herramientas propias a las personas para que hagan la fotografía. Si tú no tienes las condiciones económicas para ir a un estudio a tomarte una fotografía profesional, tú puedes agarrar. Una pared blanca. Una y incluso una pared de cualquier color. Te tomas la fotografía. Y hay plataformas digitales y hasta el mismo Canva para cortar la foto. Para cortar la foto y quitarle el fondo. Y te va a quedar como una foto profesional. Ese es el tips que yo le doy a muchos. Yo lo he hecho y ya yo hago así porque ya ya Entonces hecho, que no voy a un foto estudio. Muchís. ¿Qué nos hace falta a veces este tipo de informaciones, este tipo de recomendaciones? Porque claro tenemos hay hay estudios que quieren que las personas vayan a tomarse las fotos, pero como te decía anteriormente hay personas que no tienen las condiciones económicas de ir apagarse una foto profesional. Y cuando hablamos de fotos profesionales, eh, hablamos de que no tiene que ser dos por dos, incluso. A ver, te puedes tomar la foto eh, parada, uh -huh. eh, de perfil, sentada en un banquito, y puede ser de el del pecho hacia arriba o puede ser completo de acuerdo a tu perfil, pero ya las fotos han cambiado. Los fondos pueden ser grises, pueden ser negros, pueden ser de cualquier color, siempre y cuando también tu vestimenta sea formal. ¿Me entiendes? Porque todavía el reclutador o la empresa como tal no te conoce, no te ha. Claro. La primera percepción de ti es la fotografía de tu currículum. Otra cosa importante es que hay currículos donde no le colocan la foto. Tipo Betty la fea. Exacto, mira, eh, escuchamos muchísimo de que hay países que no exigen la fotografía y que la tendencia ahorita es que el currículo va sin foto, pero eh, en Latinoamérica todavía los currículos se reciben con foto. ¿Recuerdas cuando al currículo tú le pegabas la foto? Por supuesto que sí. Se nos cayó queda... la cédula, Luis Claro que sí. Se nos cayó la no, cédula, Luis Sánchez. Y, y, y no es tanto eso. Muchas veces tú le tomabas una foto, un retrato. Todavía hay currículos que las personas en su foto es recibiendo el título universitario. No. Sí. Pero se pasaron ya. Ahí. Sí, sí, porque es que, bueno, esta es mi foto de que tengo un Como que Y estoy de gradué, de ¿verdad? Exactamente, <laughs> y lo colocas. Pero eso a veces es la falta de, la falta de desconocimiento. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y no podemos culpar a las personas porque de verdad hace falta más información en la sociedad. Las herramientas están, pero hace falta personas que comuniquen cuáles son las herramientas. Y de verdad que la asesoría. Que puedes conseguir en una persona que tiene experiencia, también la puedes conseguir en plataformas digitales. Así que hacemos un llamado a que a partir de ahora, si no tenías conocimientos en que puedes formarte a nivel profesional con cursos gratis, también tienes plataformas para hacer el currículo Vitae, eh, también tienes plataformas para tomarte la fotografía, eh, tienes plataformas para verificar si tú no conoces de tus habilidades y tus actitudes, también tienes plataformas digitales para hacerlo. Y te aseguro que partiendo de allí. Y de asesorándote, no con un, un experto, pero sí en Internet, vas a tener más probabilidades. Entonces, Luis Ángela nos indica que sí es importante tanto el diseño, la información y la fotografía en un currículum. Así es, es importante. El empleador sí. Eh, agarra tu currículo y lo analiza de punta en punta. Así mismo es. Y nos tomamos cinco segundos para que el currículo impacte en nosotros. ¡Wow! Y hasta tres segundos. Tengo miedo de mandarte mi currículo. De verdad, <laughs> tengo mucho miedo. Porque... Pero sí. el que... No, no, no aplica para nosotros porque nosotros somos externos. Sin embargo, eh, de acuerdo a las experiencias, esos son los tiempos. Y por supuesto, eh, el cliente tiene que confiar en el, tra en el buen trabajo que hacemos nosotros. Bien, independientemente de los requisitos del puesto y de las exigencias del cliente, nosotros tenemos que basarnos en las buenas prácticas y en los criterios como profesionales. Bien, nada de currículo donde la foto usted tenga una gorra puesta, señor. Por favor, no lo haga. Ni selfie, por favor. Ni selfie, ni fotos en la playa. O sea, el reclutador no le, no le quiere ver a usted con traje de baño. ¿Quieres ver sus capacidades, dónde trabajó, sus referencias? Porque van a llamar y van a constatar de que esa información que usted está colocando en su currículum sea cierta. Si no es cierta, usted olvídese de ese trabajo porque no le van a emplear, no lo van a llamar. Entonces, no coloquen en su currículum cuando usted es bachiller eh, suma con lado de inglés y no sé qué, qué habló 20 idiomas, no lo haga porque se van a dar cuenta de que no es así. Así mismo es. Otra cosa eh, adicional, el, de, el desempeño de los empleados, o sea, ¿eso lo exige la empresa? ¿Cómo ustedes manejan esa parte en el desempeño de un empleado? Mira. Hay departamentos que se encargan de la evaluación del personal. Y por supuesto, eh, el desempeño se mide de las actitudes, de tus conocimientos, de cómo las aplicas en el área, de la experiencia que vas adquiriendo. Y por supuesto, medimos el desempeño muchas veces para que la persona pueda ascender en la misma empresa. Okay. Entonces, en vez de nosotros reclutar. A un eh, candidato externo, entonces se mide si tú en todo el tiempo que tienes en la empresa eh, has crecido, por supuesto, a nivel de conocimientos, te has desenvuelto en todas tus funciones. La aplicamos para que puedas ascender a un puesto dentro de la misma empresa, y por supuesto, eh, también se miden eh, el comportamiento, como te decía anteriormente. Eh, hay empresas que hacen evaluaciones eh, dos veces al año. Muchas veces también se mide para el aumento salarial. Okay. No solamente para ascender a un cargo, porque a veces estás en un puesto te ascienden al otro y probablemente ganas lo mismo. Eso te iba a decir. Y ganas lo mismo. Cuando cuando ay bueno, felicidad este, felicidades Bexaya, ya eres vicepresidenta, <laughs> pero ya va, pero estoy ganando lo mismo, ¿qué pasa? Exactamente, entonces se debe medir de acuerdo a los conocimientos que has adquirido, porque pueda que en todos esos años que tú tienes en la empresa no te has capacitado a nivel profesional, sencillamente has cumplido con tus funciones y las exigencias que te da la empresa. Pero si tú de repente hiciste una maestría y tú presentas tus estudios en el departamento correspondiente o en el, de, el departamento de recursos humanos de manera general, tú puedes decir, mira, ya estoy un poco más preparada, me gustaría aplicar a una vacante un poco más eh, calificada y si pueden tomarme en cuenta, lo agradeces. Sin embargo, muchas veces... Eh, te capacitas, te formas, te pasan los años allí, te desmotivas y lo que haces es irte a buscar una mejor oportunidad de trabajo. O sea que si yo soy community manager, yo soy community manager, publicista y actualmente ¿Diseñador? diseñador, no tanto, pero ahí, ahí le voy. Este, yo estoy ahora haciendo dos cursos de noche, okay. que es técnico en community manager. Y este vid, eh, videos para YouTube. Entonces, un técnico en community manager, pues un poquito más allá, un poquito más para arriba. Entonces, allí, cuando ya yo tenga mi título, yo puedo decir: Quiero mis 200 mil pesos mensuales. Claro, no, mira, <laughs> lo No o no, vaya, no, no. sé que me, me esté viendo la de recursos humanos en la empresa. Y... No se <laughs> habla desde de esa poca formalidad, Ajá. pero sí tú haces una solicitud para aplicar a un puesto, si está disponible, por supuesto. Okay. Si hay un concurso interno, tú puedes aplicar incluso un concurso, un concurso internacional, porque si es una empresa que está en otras latitudes, tú también puedes aplicar a irte afuera por la misma empresa. Entonces, por supuesto que tu desempeño va a ser evaluado. Bien, Bien. Sí. entonces es importante eh, saber que... No solamente podemos quedarnos en la empresa cumpliendo las funciones, también tenemos que seguir preparándonos si queremos crecer. Y no solamente dentro de la misma empresa, también el crecimiento va hacia afuera, porque si nos pasan cinco años, ocho años en una empresa y nos quedamos en el mismo puesto, no hicimos un curso, un taller, un diplomado, una certificación, cuando vayamos a buscar otra oportunidad de trabajo, van a ver que durante ocho años no nos capacitamos. ¿Y qué experiencia, qué conocimiento, qué informaciones nuevas estamos aplicando para esa otra empresa? Entonces es importante tomarlo en cuenta. O sea que ustedes también se dan cuenta de, de eso. Oye, Bexaya trabajó 20 Por años supuesto. en la empresa Juanita y ella no hizo... Por supuesto es que agarrar un currículo no te hace reclutador. Porque hay personas que entienden que... Agarran un currículum. Ah, tiene experiencia en servicio al cliente. Perfecto, todo va a depender del tipo de actividad económica de la empresa. Eh, si no le están pidiendo experiencia a ese candidato, eh, como por ejemplo los restaurantes, que estamos claros que eh, a veces no te piden experiencia para tú trabajar en servicio al cliente. Porque todo, como te decía, depende del perfil, depende de la empresa, depende de las exigencias del puesto. Entonces, eh. Si no nos capacitamos en el tiempo que estamos en la empresa para crecer dentro de la misma o para crecer en otra oportunidad laboral, entonces no estamos en nada. Ese tiempo, esos cinco años, esos ocho años se han perdido. Una pregunta que también es algo de experiencia personal. Si ustedes ven, un, vamos a suponer que buscan a alguien para limpiar este mesón. Entonces la persona dice, oh, oye, estoy en interesada en trabajar, en limpiar este mesón, porque yo vi la vacante. Ok. Entonces cuando te manda el currículum, entonces licenciada, astronauta, sí. de todo. Exactamente. ¿qué, ¿Qué sucede en esa parte? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque... Sabes que uno cuando es migrante tiene altas y bajas. Uh -huh. En una, yo tenía mi empleo, pero veía que, oye, pero el dinero no me alcanza. Yo necesito hacer otra cosa, pero necesito trabajar de noche, dije yo. ¿Y qué trabajos hay de noche? En restaurantes, limpiando, lavando vasos y tal, qué sé yo. Y había una vacante de lavar vasos, recuerdo. Era lavando cosas. Y yo agarré y mandé mi currículo. Y nunca me llamaron. Sí, porque tu currículo está sobrevalorado. Ajá. Entonces claro eh, cuando hablamos de sobrevalorado es que entienden que tienes la necesidad de adquirir cualquier empleo que salga sin embargo a veces hay que agradecer porque por lo menos en mi caso yo digo wow esta persona tiene está calificada a nivel profesional. Mira sus funciones, mira su, ex, su experiencia, sus conocimientos. Entonces, quemarla, para decirlo así, quemarla en un puesto de trabajo donde sabemos que si va a estar un año, si va a estar seis meses, no va a estar en la línea de lo que es su experiencia y su perfil. Entonces, o sea, ¿sí, sí les ha tocado esa parte? Sí, por supuesto. O sea, yo, Luis Ángela... Dejando a un lado el servicio y dejando a un lado el reclutamiento, yo digo, wow, yo entiendo que las personas tienen las necesidades que tengan, sin embargo, me parece, no es que no le demos el trabajo, sino como que sabemos que la persona tiene un buen perfil. Hay potencial para ¿Hay ella. Hay potencial para ella. Entonces, vamos a darle el chance que siga motivada a buscar en su área. Porque hay momentos que tú duras desempleada mucho tiempo, y yo duré sí, dos meses desempleada, bien, y, y yo vivo sola, y yo, Dios bien. mío, y tengo una perra que mantener. Y sí, digo, ¿no? sí, o sea, y hasta a mí, a nivel personal, también me pasó, porque que yo trabaje ahora mismo con reclutamiento, y que sea licenciada en Relaciones Industriales, y que sea consultora de Recursos Humanos también, me las vi en las mismas, ¿me entiendes? Entonces, eh, por desesperación, por las necesidades que tengamos, tenemos que seguir luchando. Y muchas veces también, como te hablaba un principio, salimos de la, de la universidad y entendemos que ya vamos a tener el puesto eh, de gerente o el puesto de presidente. Tenemos que empezar con humildad, porque de la humildad viene el crecimiento. Te lo digo eh, a nivel personal, que desde unas pasantías pasé a trabajar como asistente administrativo y ahí mismo me ascendieron en la empresa porque tú estás demostrando que quieres crecer, que quieres dar lo mejor de ti. Entonces hay mucho desánimo en la sociedad, mucho desánimo. Entonces el llamado a es que la gente se organice, se planifique, se capacite, se forme a nivel profesional vaya en búsqueda de sus objetivos, de su proyecto de vida, de sus buenas oportunidades, porque sí las hay. Pero necesitamos una persona que esté allí ayudándonos. Entonces, yo sé que a veces somos eh, psicólogos de profesión, porque estamos trabajando en servicio al cliente, porque nos ha costado conseguir un puesto como psicólogo. Sí. Pero te has preguntado en qué te estás formando. En qué te estás capacitando, estás buscando la oportunidad o estás esperando que llegue a ti. Esa es otra. Yo he conocido personas eh, que dicen, ay, no tengo empleo. Voy a buscar empleo. Pero están acostadas en la cama. Y me han preguntado: Ay, no, y no ¿sabes consigo si tengo trabajo. Empleo? No consigo trabajo, pero ¿qué tú estás haciendo para que ese trabajo que tú quieres llegue a ti? Exactamente, deja de ver Netflix. Deja de estar acostada en la cama, échate un bañito, arréglate bonita, sal a la calle y empieza a ver dónde hay alguna vacante en caso de que esté buscando cualquier cosa. Y, y mira, y hay muchísimas plataformas de empleo. ¿De tenemos Acaba, tenemos LinkedIn, eh, tenemos Computrabajo, claro. Hay plataformas que son de otros países, sin embargo, tienen poca demanda en República Dominicana, pero sí hay empresas que las están utilizando para encontrar personal. Pero LinkedIn y Aldaba son las más demandadas en República Dominicana. Y por supuesto, así como tiene acceso gratis, también tiene un acceso que tú pagas para que llegue a ti ese puesto que tú quieres. Como por ejemplo, yo trabajo con expatriación laboral y movilidad internacional y LinkedIn tiene un, un plan que se llama recruit que es para buscar perfiles en otros países tengo un cliente que me pide perfiles de equinacionalidad porque en ese país eh, hay, hay esa, esa profesión calificada ya que no la han encontrado y me toca buscar y filtrar perfiles en otros países. Entonces, así como yo filtro perfiles en otros países, también puedo filtrar perfiles aquí en República Dominicana. Entonces, no dejes de estar en LinkedIn, no dejes de estar en Aldaba si no estás. Entonces, empieza desde ahora a organizar tu perfil en plataformas digitales. Bueno, muy, eh, muy buena entrevista. Se los dije, se los dije que grabaran este programa, si estaban buscando empleo o si ya estaban en un empleo, porque esto iba a estar buenísimo. Y no les mentí, no les mentí. Eh, gracias Luis Ángela, porque hemos llegado al final del programa. Era bastante bueno, bastante nutrido, información importante para la hora de buscar un empleo o si ya tienes un empleo, recordar que no te quedes allí. Que hagas curso, que te prepares. Si quieres avanzar un cargo más en esa empresa, pues tienes que hacer también tu parte. No es únicamente de que yo llegué, me senté, estoy, estoy haciendo mi trabajo y, y que me asciendan eh, dentro de un año. Pero si no haces nada, no, lo, no te van a ascender. Entonces, es muy importante la información que se trató en esta mañana aquí en Bexaya Cáceres Show con Luis Ángela que de verdad te agradezco mucho el haber venido. Gracias a ti. Gracias por compartir con nosotros esta horita, que, oye, necesito cuatro horas. Ahora, cuando venga si no, Luis Ángel yo necesito cuatro horas en este programa. se nos ha pasado una hora y de verdad Pero que super mira rápido. Que hablamos. Habla, y hace falta. Muchísimo. Muchísimo. Y de mucha información que, que es muy importante hoy en día eh, aquí en la sociedad dominicana. Pero bueno, gracias... A todas las personas que vieron Bexaida Cáceres Show vía YouTube, gracias por estar ahí en la plataforma www.neutralfm. Recuerda que Bexaida Cáceres Show llega a ustedes todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 11. No se despeguen de la programación de Neutral FM. Nos vemos el próximo sábado. Chao.